Bienvenidos al corazón de Construir en Piedra Hoy, donde el pasado y el presente convergen en las manos de estudiantes, maestros y las tecnologías actuales de la mano de Rosalston. En este viaje desvelamos la narrativa de esta primera semana de colaboración, creando una réplica de la histórica bóveda de Junterones de la Catedral de Murcia. Acompáñanos mientras capturamos la esencia de la belleza atemporal de la construcción en piedra. En los pasillos tranquilos resonaron las voces de visionarios. Los oradores principales establecieron el tono, compartiendo ideas que se convirtieron en la brújula. A medida que los días avanzaban, los participantes se sumergían en el taller de arqueología experimental, explorando la construcción en piedra y difuminando las líneas entre la tradición y la innovación. Los compañeros de devoir, alumnos conteros en Francia, en París. Y ya vivimos en comunidad durante 7 años, más o menos. Cada año cambiamos de ciudad y así se permite aprender el oficio con diferente material, diferente cultura. Me parece una forma de aprendizaje muy especial, ¿no? No conozco ninguna asociación parecida en España. Ajá. Un poco tradicional. Sí, pero bueno, da importancia al traspaso de conocimientos, ¿no? Entre maestros y aprendices, y también al viaje y también a la convivencia, ¿no? Sí. Este 3 puntos, la comunidad, el oficio y el viaje. Es porque somos muy felices de ser aquí en España con vosotros. Ah, me alegro mucho de que estéis aquí con nosotros. ¿Y qué es lo que estáis haciendo exactamente hoy? Ahora estamos haciendo una bóveda tórrica. Más simple es un donut. Bueno, y veo también, bueno, tú eres muy joven para ser maestro, pero tus aprendices también son muy jóvenes, ¿no? Sí, tienen desde 16 años y los más viejos tienen 23. Sí. ¿Y es un trabajo que les suele gustar a los jóvenes? Sí, cambia mucho entre la escuela y la vida de un oficio manual, pero a él parece que le gustan, también le gusta. Es como aprender. Muy, y como muy creativo, como muy físico también, ¿no? Eso sí. Creo que puede ser interesante, ¿no? Ya. Mejor que estar en un sitio sentado todo el tiempo. Hay un poco de todo, se tiene que pensar con la cabeza para tallar con una buena metodología, pero se tiene que tener buena dexteridad con las manos. Destreza. Y destreza, se trabaja poco a poco, se va a mejorar. Bueno, pues encantada, ya vamos viendo todos los días cómo evoluciona esto. Vale, muy bien. Gracias. Vemos. Pero más allá de la imponente arquitectura y la colaboración inspiradora, Construir en Piedra Hoy, con sesiones magistrales y de formación, ha fortalecido no solo estructuras, sino también conocimientos. Acompáñanos. Te mostraremos en sucesivas publicaciones cómo esta experiencia única no solo erigió monumentos, sino que también cimentó el futuro de la construcción sostenible. Una de nuestras colaboradoras nos preguntó al respecto. Se trata de sostenibilidad ambiental, pero también de retomar nuestra relación humana con la naturaleza a través de un oficio. Es necesario reducir las emisiones de carbono en construcción y resulta que la construcción en piedra masiva lo puede conseguir. Se consigue un 95% de reducción con respecto a otros materiales como el hormigón o como el ladrillo. El tema un poco es que dejó de estudiarse en el siglo XIX y XX, dejó de trabajarse porque no se estudiaba justamente en las facultades de arquitectura. Y bueno, es un tema que hay que traer, Se han hecho muchos estudios de patrimonio, de cómo están hechas las estructuras antiguas y ahora se está empezando a hacer. Vamos, de hecho ya he comentado que en Francia se están haciendo edificios actuales que tendremos ocasión de que nos expliquen y nos cuenten durante estos 15 días los arquitectos que están en ello, ¿no? Nos presentan su... La piedra es parte de la naturaleza. Como parte integral de nuestro compromiso con la autenticidad y la sostenibilidad, te invitamos a sumergirte en nuestra visita a las canteras. Descubre los lugares donde nace la piedra, que da vida a nuestras creaciones. Esta excursión no solo es un testimonio de nuestra conexión con la tierra, sino también una exploración de cómo la belleza natural se convierte en la piedra angular de nuestras innovaciones arquitectónicas. Pero la historia comienza ahora. Mantente atento. La próxima semana nos reserva emocionantes sorpresas.
Entrevistas con diferentes expertos resultarán reveladoras. Hay mucho que descubrir. Únete a nosotros mientras continuamos forjando el futuro de Construir en Piedra. Nos vemos en la próxima entrega de Construir en Piedra hoy. Legado histórico para un futuro sostenible.